of the soldiers looks the same. I am pushing on the door between sorrow and fame. I would crawl out of this hole if it wasn't so cold. In the morning I'll be fine. In the morning I'll be right. If I go bailando, yo bailo, yo soy el que baila de Navidad, solo bailo en Navidad, pero son las, ¿qué hora es? 4 y 13 minutos de la tarde, al menos tenemos... ¿Tener los relores bien? Los relores los tenemos perfectamente. Y poner bien los relores con los sofales. Bueno, ¿vale? 4 y 13 minutos de la tarde de este día especial, este día de fiesta, en el que celebramos también y seguimos ayudando a las personas que están solas a acabar con su soledad. ¿Alguno que otro ya lo ha conseguido, Juan? Sí, yo no quiero mirar a nadie o de ninguno. O de ninguno, pero qué maravilla que esta tarde se siente en sillón doble Mari Carmen. Muy buenas tardes. Con esa sonrisa ahí bien puesta. Han pasado 4 años desde que nos visitó y en su caso el destino sí ha jugado un papel muy importante. Mari Carmen, madre mía, la de rebote que ha pasado. Qué follón público, cuando se enteren ustedes van a querer montar. ¿Quieren subirse en autobús e irse ya? No. Hombre, yo puedo evitarlos. Hay un dicho popular que si está para ti, ni aunque te quites. ¿Verdad? Y si no está para ti, ni aunque te pongas. Así. Y en tu caso es que es absolutamente cierto. La bajé. Porque su compañero también vino al programa. Ella iba en su lista, pero él nunca la llamó. O sea, él viene, ella llama, no la llama, pero él no la llama. ¿Y se sienta aquí? Sí. Pues ríete tú, María Manuela. No, es que la cosa tiene su miga, Juan. Luego la vamos a ver. Nada, que estábamos uno para el otro. Estabais uno para el otro, yo estoy convencida. Y el destino así de verdad es, que ha hecho su papel, ¿eh? Así es. Bueno, luego vamos a escuchar esa historia, que además tienen una parte muy bonita, muy emotiva. Muy. Ambos habéis cambiado mucho de vida, sobre todo él ha cambiado absolutamente su situación. Mucho, mucho. Sí. Y estáis muy contentos. Muy contentos los dos. Bueno, vamos a saludar a Antonia. Bienvenida, Antonia, que tiene 52 años. Y está muy nerviosa. Y está muy nerviosa. ¿Pero por qué? Si el triple mortal no es hasta el final. Pues lo estoy. Pero, ¿y la saeta aquella que tiene, o el villancico? La tiene que hacer mientras da el mortal, el triple. Ah, vale. Bueno, ella nos va a contar esta tarde que es divorciada y viene desde San Pedro Alcántara, en Málaga. Y verán ustedes, porque ella dice, yo he tenido dos relaciones duraderas, sí, pero siempre me he sentido sola. Sí. Su única hija está en Canarias, su vida social se limita cada vez
más. Nada. O sea, es que a prácticamente inexistente, podríamos decir. Y por eso lo ha pensado mucho, pero al final no te ha quedado otro remedio que venir, porque estás pasando un mal rato. Sí. Vienes por necesidad, como vienen todas las personas aquí. Sí. Tú eres muy consciente de eso. Y eso sí, viene dispuesta a encontrar al compañero que le dé el cariño que te falta. Ojalá que tengas suerte. Gracias. Antonia. Y empezamos esta tarde con José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. José, de 79 años. Él es soltero, viene de... Soltero, viene a los 79, viene... No pues se viene... ha acordado, se sabe. No se ha acordado, no, que viene de tu tierra, que pasa en tu tierra. Pero bueno, que venga de mi tierra. ¿Que soy no quiere... soltero es o qué? Que, no, es que el agua de allí, para estas cosas, te quedas... El público, 79 años, soltero. Bueno, no sé. Ahora lo va a contar. Entero. Yo solo voy a decir, hombre, a ver, ¿te falta algún trozo? ¿Te falta algo? No, entero, ¿no? Entero, dice. Bueno, él viene desde Roquetas de Mar, en Almería, y ya les digo que no es un soltero típico. ¿Qué va? Ahí lo dejo, te dejo ya con él, ¿te parece? Pero ¿y la superstar navideña? José viene de Roquetas de Mar, Almería, 79 años, soltero. Este hombre que dice la vida es para estar acompañado. Exactamente. Pero, público, mírenle ustedes bien, por favor. En vez de estar mirando para otro lado... El público, ¿eh? Como vengan de allí, de aquella zona, sé yo que no. A ver, público, ustedes mírenle el rostro a este hombre... ¿Este hombre tiene cara de soltero? ¿De estar entero? Bueno, hay gente que dice con esa cara... Qué mala leche, qué mala leche. Porque alguien ha dicho, no sé yo, no sé yo. ¿Cuántos hijos podría tener este hombre estando soltero, público? Puede tener los que quiera porque no... Pero soltero, ¿y cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Uno? Por allí dicen uno. José, atención tambore, tiene. ¿Cuántos? Siete. Cuidado toda aquella hembra fértil en acercarse al... Estamos hablando de fuego a discreción. Y no se hacen prisioneros. Diles cuántos nietos. 17. ¿Cuántos bisnietos? 3. Menos mal que no se ha casado. Menos mal. Madre mía. Público, si es que no hay nada como la familia unida, te lo digo. No hay nada más lindo que la familia unida, atado por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida. A ver, te digo una cosa, si te pintáramos, es que tienes carita además de como de payaso, de miliki o de... Te lo juro, la nariz así un poquito, te la pintamos de rojo. Bueno, eres soltero, pero toda la vida, ¿cuántos años has estado con...